¿Está en condiciones de garantizar normalidad en el desarrollo de la campaña de vacunación de la gripe? Gracias, señora presidenta. Menos mal, tenemos todavía algo de población y tenemos vacunas. Pero se le ha olvidado a usted lo fundamental, y es porque ustedes son expertos en plantear conflictos y problemas donde no los hay. Mire, señor consejero, el Real Decreto 954 de 2015, que regula, entre otras cosas, la prescripción enfermera, se llevó por delante pues la supuesta normalidad a la que usted alude. Y, de paso, la seguridad jurídica para las enfermeras, que son las que tienen que administrar la vacuna de la gripe. Porque claramente el decreto impide administrar medicamentos sin prescripción médica previa. Y ustedes podían haber previsto una solución desde hace 2 años. Y desde luego eso no pasa por coaccionar a las enfermeras a incumplir la ley y dar a eso carácter de normalidad. Máxime cuando usted sabe muy bien que el pasado mes de julio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictaminó la ilegalidad de una norma exactamente igual que la que usted ha emitido ahora en octubre, el día 6. Y decía esa sentencia que esa norma, que es igual que la suya, estaría vulnerando la legalidad, incurriendo en un posible delito del que podrían derivarse responsabilidades de todo tipo y al que, en caso de alguna denuncia, no cubriría ninguna póliza de seguros. Las enfermeras, yo le aseguro que son conscientes de la gravedad de esta situación. Al parecer, usted no, que ha emitido tan tranquilo una instrucción contraria a la ley, y desde luego puede dar gracias a que las enfermeras van a hacer lo posible para evitar un colapso y, sobre todo, perjudicar a la población. Y eso, menos mal, no depende de sus instrucciones. Pero, mientras tanto, díganos algo más. ¿Se compromete usted firmemente el próximo día 8 en el foro profesional a exigir al Ministerio el cambio de esa legislación retrógrada para, sobre todo, evitarse usted hacer instrucciones y normas contrarias a la ley? Porque, aunque las enfermeras vayan a cumplir por la población, no por sus normas, se están arriesgando a inseguridad jurídica por la habilidad innata que tiene el Partido Popular, desde luego, en crear líos donde no los hay. Y díganos si usted asume las consecuencias legales si las hubiera. Si a usted le tranquiliza una norma con coacciones y recomendaciones contrarias a la ley a la vista de una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y si asume usted la responsabilidad política y la cobertura jurídica de alguna incidencia, si las hubiera. Porque, desde luego, 2 años de vigencia del decreto sin voluntad política para arreglarlo y, en lugar de hacer autocrítica, encima saca usted pecho, engaña a la población y deriva el conflicto a las profesionales, que, desde luego, no tienen nada que ver en esto. Desde luego, si a partir de octubre del 24 existe un solo problema, usted va a ser el responsable. Y, por cierto, y para finalizar, en lugar de tanta exigencia en los medios de comunicación, aproveche para hacer un reconocimiento público al trabajo ejemplar de las enfermeras en beneficio de la población, a pesar de las trabas, de los errores y de unas recomendaciones contrarias a la ley. Señora Martín. Muchas gracias.